Muy buenas, queridos hermanos de Teología Paulina, qué bueno es poder compartir con ustedes una vez más, que Dios me les bendiga grandemente. Hoy vamos a estar dando un estudio interesantísimo. Recuerden que estamos hoy en nuestra clase número 15, ya llevamos 15 semanas estudiando el libro de Génesis y este hoy vamos a estar estudiando específicamente Génesis, capítulo número 6. Versículo del 1 al 8 y el tema que nos toca hoy es uno de los temas más interesantes que hay en la Biblia. Estoy hablando acerca del tema de los Nephilim o acerca de los Nefileos como se traduce en el español o para los que aún todavía no no manejan estos términos, hoy vamos a estar hablando sobre los gigantes que habla la Biblia, así que vamos a tener hoy un estudio precioso profundo de las sagradas escrituras, quiénes eran estos gigantes, de dónde salieron, quiénes son esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6, eran los descendientes de Seth el Justo o eran ángeles. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la historia sobre esto? Bien, vamos a comenzar con esta lección. Las instrucciones dicen que hoy leamos, vamos a estar estudiando hoy Génesis capítulo 6 del 1 al 8. Vamos a estar estudiando Judas, capítulo 1, del 6 al 7. Vamos a estar estudiando también Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, párrafo 1. El libro de noc capítulo 6, verso 1 y 2. Y el libro de noc capítulo 7, verso 1 y 2. Todos estos es los textos que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a estar hablando del tema de los gigantes. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Jah Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días, y aún después los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Ja Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Esto eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que ha creado desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna verlos hecho. Pero no hayo gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Judas capítulo 1 del 6 al 7. Y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardado con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente padeciendo la pena de un fuego eterno sirven de ejemplo. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Esta porción de Antigüedades de los judíos, el libro el libro 3, capítulo 1, verso 1. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien. Confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Solo voy a hacer una corrección acá. Eh, aquí hay un errorcito. Es Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo número 3, párrafo 1. Muy bien, ya está la corrección hecha. Y finalmente, Enoch, el libro de Enoch, capítulo 6. Verso 1. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Y a contaminarse con ellas, a enseñar en la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Ah, dice así: quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Bueno, muy bien, vean ustedes que ya hemos leído hoy todos los textos que vamos a estar analizando. Quizás usted se está preguntando por qué razón. El pastor José Carlos está eh, incluyendo en esta lección eh, el libro de Enoc. Aquí estoy viendo en el Facebook que algunos están diciendo que por qué estamos leyendo un libro apócrifo. Bueno, déjenme explicarles algo. En primer lugar, nosotros no vamos a sacar doctrinas del libro de Enoc porque no lo consideramos inspirado por Dios. Eso lo dejamos bien claro. Pero lo estamos citando porque vamos a aproximarnos a él de forma histórica. Así que deje que la lección avance para que usted se dé cuenta cuál es el uso que le vamos a dar al libro de Enoch. No vamos a sacar doctrinas de él porque estamos de acuerdo que no es canónico. Solo hago una aclaración. El libro de, Judas, perdón, el libro de Enoch no es, eh, no es apócrifo. La palabra apócrifo significa extraño y oculto, y los libros apócrifos eran propios del gnosticismo. Ejemplo, el Evangelio de Judas. Ejemplo, Apocalipsis de Pedro. Y todos esos textos fueron del siglo 1 al siglo 3 después de Cristo. El libro de Enoch no es un libro apócrifo, porque es un libro del judaísmo tardío de tres siglos antes de Jesús. Así que vamos a hacer la corrección: no es un libro apócrifo, apócrifo es un libro del judaísmo tardío. ¿Cuál es la diferencia? Que los libros apócrifos eran sólo para una élite, eran libros ocultos, sólo para unos pocos, mientras que el libro de Enoch. Era un libro bastante conocido en el tiempo de Jesús y sus apóstoles dentro del judaísmo tardío y no tenía ninguna, ni, ningún, eh, ninguna pretensión de ser oculto o un libro para unos cuantos. Vuelvo a repetir, no es inspirado por Dios, pero tampoco es apócrifo. Su terminología correcta es un libro del judaísmo tardío. Muy bien, uh, vamos a comenzar entonces. Eh, vamos a marcar. Eh, no, aquí Ariel está preguntando que si se les llama deuterocanónicos. Los libros deutorocanónicos son los libros que encontramos en las Biblias católicas, que son Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Jubit, Tobit, Baruch, versión griega de Esther y del libro de Daniel. Estos nueve libros, estos nueve libros, son deuterocanónicos para los católicos. Porque qué significa deutoro canónico, de segundo orden en el canon. Para nosotros los cristianos no son no son deutoro canónicos porque no forman parte de nuestros libros, de nuestros 66 libros. Ahora el libro de, de Enoch no es deutoro canónico porque tampoco está dentro del canon de los católicos. El libro de Enoch es un libro del judaísmo tardío. Todos estos libros deutoro canónicos de la Biblia Católica también son del judaísmo tardío. La diferencia es que el libro de Enoch no está dentro del canon del catolicismo romano. Sí está, por ejemplo, el libro de Enoch dentro de la iglesia cristiana etíope. Los, los, lo, la iglesia cristiana etíope sí reconoce el libro de Enoch como canónico, pero nosotros, como iglesias evangélicas, no. Bueno, muy bien. Entonces vamos a marcar, vamos a marcar. Eh, lo que se nos pide de la lección del día de hoy. ¿Qué es lo que la lección nos dice? Vean que no hay por dónde perderse. Se nos está pidiendo que subrayemos toda referencia a los ángeles o a los hijos de eh, de Dios y vamos a marcar con rojo toda referencia a los nefileos o a los gigantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a marcar el texto. Amén. Voy a leer yo. Subrayar. Toda referencia a los ángeles y a los hijos de Dios, marcamos con rojo toda referencia a los nefileos. Comencemos. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de A. Ah Elohim, ok, esta primera frase hay que subrayarla. Vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí. Este sí es un, es un artículo de pertenencia, tiene que ir subrayado, es como decir sí mismos, tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre porque son carne, sus días serán 120 años. En aquellos días y aún después, los nefileos, primera referencia a los nefileos que marcamos con rojo. Estaban en la tierra cuando los hijos de Ailoín, subrayado, entraban en las hijas de los hombres y les, estos les son los, los hijos de Ailoín, les engendraban hijos. ¿Quiénes son estos hijos? Los nefileos con rojo. Les engendraban hijos como ellos mismos. Estos ellos mismos son los hijos de Ailoín. Estos. Es decir, los gigantes eran los gigantes en rojo de antaño, los hombres de renombre, hombres de renombre. Es una referencia a los gigantes. Y dijo Adonai Elohim, que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, y el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Muy bien, vamos a comenzar eh, a marcar los otros versos. Vamos a marcar aquí el texto de Judas. Además, y además que a los ángeles, subrayado, que no mantuvieron su, subrayado, dignidad, sino que abandonaron su, subrayado, propia morada, los, los, estas referencias es a los ángeles, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día. Y lo mismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, ¿quiénes son esos ellos? Los ángeles de los que se viene hablando en el verso 6 fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno. Sirven de ejemplo. Ok, y ahora viene segunda de Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles, ángeles subrayado, que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los los. Estos son los ángeles, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Y ahora marquemos a Josefo. Muchos ángeles de Dios se, se convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos. Estos hijos injuriosos son los gigantes que despreciaban el bien confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos. Hombres, estos hombres, o sea, los gigantes, cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Y este los también se refiere a los gigantes. Y finalmente, marcamos el libro de Enoch, que dice: ah, Y así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas y los vigilantes, que así se le llaman en el libro de Noga Los Ángeles, hijos del cielo, hijos del cielo es otro título que reciben. Las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, unos a otros, Los Ángeles. Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Estos hijos van a ser los gigantes, todos y sus todos y sus jefes es decir, los ángeles tomaron para sí mujeres, para sí, y cada uno, cada uno en rojo, escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos. Perdón, aquí hay un errorcito. Este, este, todos sus jefes no es con rojo, es con subrayado. Porque son los ángeles. Dice, quedaron embarazadas de ellos, o sea, los ángeles, y parieron gigantes en rojo de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra conforme a su niñez crecieron. Muy bien, hemos marcado todos los textos que estamos analizando en esta noche. Eh, entonces, ¿qué nos toca hacer? Comenzar a contestar las preguntas de la lección. La primera pregunta que tenemos es: ¿Qué aprendemos de Génesis capítulo 6, del 1 al 8? Por favor, antes de que contestemos, quiero pedirles que tratemos no de deducir cosas fuera de Génesis capítulo 6, 1 y 8. O sea, vamos a poner, vamos a apuntar aquí. Eh, muy rigurosamente lo que solo Génesis 6, 8 dice. No lo que decía Judas, no lo que decía Pedro, ni Josefo, ni, ni, ni Enoc, Solo lo que dice Génesis 6, del 1 al 8. ¿Ok? Entonces, vamos a devolvernos. Y aquí está el texto, queridos hermanos. Así que los escucho. ¿Qué podemos...? Vamos por orden. ¿Qué podemos saber de estos dos primeros versos? Que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Muy bien, eso es lo primero que, que nos dice, ¿ok? La humanidad comienza a, ex, a, re, a multiplicarse, ¿verdad? Los hijos de Elohim, ajá. ¿qué pasó vieron, con ellos? Que vieron a las mujeres, a las hermosas mujeres. No, no dice que eran hermosas. Sí. ¿Qué dice el texto? Que ah. estaban buenas. Ah, buenas. Ah. Qué, qué diferente. ¿ah, es ¿verdad? que yo tengo otra versión. Ok, es que Pero... ajá, aquí es donde yo quiero. Aquí es donde yo quiero, por eso es que quiero que seamos muy, muy eh, apegados oh, al texto. ¿Cómo es posible que el texto dice que las mujeres estaban buenas por el amor de Dios? Bueno, es que precisamente si ustedes están leyendo la Biblia Reina Valera dice que las hijas de Dios está, eh, eran hermosas. No, eso, eso no dice el texto. El texto hebreo dice que esos hijos de Dios vieron que las hijas de, de, de Ailoin estaban buenas. Y esto precisamente es lo que conocemos eh, cuando, cuando se traduce, en vez de buenas, porque parece que es como un comentario vulgar, cuando se traduce de buenas, que es lo que realmente el hebreo dice, a hermosas o lindas, esto es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es querer suavizar el texto. Para que no suene tan golpeante. Pero es que eso es lo que dice el hebreo. Ellos vieron que las hijas de los hombres estaban buenas. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? Aquí está esta expresión: vieron que las hijas de los hombres estaban buenas. Nos está hablando de que estos hijos de Elohim, estos hijos de Elohim, estaban llenos de lujuria, llenos de lívido. ¿Entendemos? Por eso es que hay que ser muy específicos con el hebreo. Los hijos de Elohim vieron que las mujeres estaban buenas. Y vamos a poner acá entre paréntesis que esto nos habla de lujuria, esto nos habla, nos habla de un lívido, de un deseo sexual eh, fuera de control. Y después dice que esos, esos hijos de Elohim escogieron entre ellas, porque están buenas y tomaron para sí mujeres, es decir, tomaron mujeres. Bien, ¿qué más nos dice el texto de, estas, de esta situación? Volvamos ahora, a, vamos al versículo 3 y al versículo 4. ¿Qué, qué encontramos? Ah, bueno, veamos el 3 nada más. ¿Qué aprendemos del 3? Dios, que Dios apartó Dios, de, de, espíritu, de, de los hombres su, su espíritu. Exacto. Ok, ¿cuál es, cuál es la sentencia de Dios? 120 años de vida. Correcto. Vamos a ir al texto a poner esto. Entonces, a nuestras respuestas. Dios se indigna con el hombre y establece que sus días serán 120 años. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora sí, vayamos al verso número 4. ¿Qué aprendemos acá, queridos hermanos? Les escucho. En aquellos días, ¿cuáles son? ¿Cuál es el personaje? del que se nos está hablando aquí. ¿Quién es el personaje que, que está acá? En los días de Noé. Ok, quiere decir, vean lo que dice el texto, en aquellos días, es decir, en días de Noé y aún después de Noé, los nefileos estaban sobre la tierra. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que hay nefileos que son prediluvianos y post diluvianos, hay nefileos antes del diluvio y aún después del diluvio había nefileos, pastor pero cómo es eso, que hay, siguen habiendo nefileos después del del, del, del del diluvio, vamos a verlo después, pero vamos poco a poco primero haciendo solo comprensión de lectura, vamos a poner que en los días de Noé y aún después de él estaban los nefileos Nefileos sobre la tierra. Y aquí vamos a hacer una pausa porque ¿qué significa nef nef Nefileos? Nefelin quiere decir en hebreo talador, tirano, matón. La, la Biblia textual registra, No, esa es la Septuaginta. La Septuaginta, perdón, registra gigantes bien muy importante quisiera hacer la siguiente aclaración la palabra nefileo no se puede traducir gigante porque eso no significa nefileo en hebreo significa tres cosas talador que es como una forma de hablar de decir destructor tirano matón déspota sanguinario eso es lo que significa en hebreo nefileo ahora lo que sí es muy interesante es que cuando leemos la septuaginta Aquí se registra eh, el, 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 la, la, la versión griega del Antiguo Testamento en lugar de nefilín de en hebreo, tra, eh, traduce al griego eh, gigantes. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá, eh, porque estamos hablando que los nefileos, entonces vamos a poner acá, solo para recordar por un momento, tiranos. Estaban los nefileos, los tiranos. Sobre la tierra. Ahora, solamente para recordar, ahora estuvimos leyendo los, eh, los hijos de Elohim. ¿Qué significa eso? Vamos a pedirle otra vez, hermano Alex, por favor, léenos este. Amén. Dice: Beneja Elohim se traduce como hijos de Dios en el griego del códice aleandrino. Se registra ángeles de Dios. Ok, muy bien. Esto es muy importante. En el hebreo, eh, es, eh, estos hijos de Dios es Bene, a Elohim, que está bien traducido, hijos de Dios. En griego, eh, si, nos, si nos basamos en el códice alejandrino, en vez de, de decir hijos de Dios, se encuentra esta expresión griega, Angeloi, tu teu, que significa ángeles de Dios. Es un dato interesante que vamos a tomar en cuenta más adelante. Bien, ahora sí, devolvámonos al verso, eh, al verso número 4. Vimos que habían gigantes preluvianos. Ah, bueno, no lo hemos puesto, entonces. Sí, ya vimos que había gigantes preluvianos y posdiluvianos. Pero, ¿qué más dice acá el 4? ¿Qué más nos enseña? ¿De qué son productos esos nefileos, según el texto? Del, 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 de la unión de los hijos de Ja Elohim y las hijas de los hombres porque entraban en ellas y les engendraban hijos como ellos mismos, que estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Ah, ok, muy bien. Entonces ahora sí podemos poner de dónde vienen estos nefileos. La Biblia nos está diciendo, los nefileos, que son los gigantes de antaño, según el texto, eh, son producto de los hijos que las mujeres... Engendraban de los hijos de Elohim. Eso es lo que dice el texto. No estamos interpretando, simplemente estamos haciendo compresión de lectura primero. Esto es, un, esto es algo muy importante. Siempre, siempre, antes de tratar de interpretar, debemos dejar que el texto diga lo que dice. Y estamos haciendo solo compresión de lectura. La interpretación la vamos a hacer. Cuando ya terminemos de hacer esto y ahora sí nos vayamos a Judas, a Segunda de Pedro. Pero por ahora, eso es lo que el texto nos dice. Muy bien. ¿Qué nos dice el versículo 5, 6, 7 y 8? ¿Qué aprendemos de ahí? Dios vio que la maldad, perdón, Dios vio que la maldad era mucha. Ok. Dios se arrepintió o. Resin, resin, resintió, como, como traduce la Biblia textual, eh, de haber creado al hombre. Ya vamos a, a hacer una aclaración con esto. Eh, por supuesto que Dios, al ser omnipresente, eh, esta, esta expresión se arrepintió, no es como nosotros, de error. ¡Ay, qué error cometí! No, 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 eso no es eso. Eso es, en teología, esto se llama un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es cuando Dios, cuando el, cuando el autor, eh, es, vamos a poner aquí la definición para que ustedes me entiendan. Cuando el autor eh, dota a Dios de atributos humanos. O ¿Dónde encontramos otros antropomorfismos en el Génesis? Hay muchos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, perdón, capítulo número 1. Cuando Dios dice, y descansó Dios y reposó de toda la obra que había hecho, Dios no se puede cansar. Ese, ese, ese descansó no significa que Dios descansa porque se agotó. Él no se cansa, Él es Dios, sino que es un antropomorfismo. Es una forma de decirnos el autor, es una forma en que el autor dice, Dios cesó de crear. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el autor cuando dice que Dios se arrepintió o Dios se resintió? Que a Dios le dolió lo que el hombre ha hecho. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Para terminar esta parte, esta primera pregunta, ¿qué nos termina diciendo el texto? Que ya vio Dios, ¿verdad? Que la maldad es mucha. ¿Y qué decide Dios? ¿Cuál es la decisión de Dios? Destruir al hombre, rehacerlo de la tierra. No solo a solo al hombre. Y a las bestias y a todo lo que había creado. A todo. Dios decide acabar con la vida, pero hay algo que lo detuvo. ¿Qué fue? Noé dio gracias. Gracia. Claro. Vamos a ponerlo entonces. Dios decide o Dios considera eh, acabar con la vida, con la vida de la tierra, pero Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Encontró. Y hay algo muy interesante con la palabra Noé que es algo profético totalmente, porque ¿qué significa la palabra Noé en hebreo? Eh, Noé se parece al verbo noah, que significa descansar. Claro, eh, recuerden que esto es muy importante de, 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 lo, de la vida de Noé, ¿verdad? O sea, eh, Dios, pero Noé encontró gracia delante de Dios, ¿verdad? Y es que era profético, porque quiero invitarles para que vayan un momento a la Biblia, Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 3, perdón, a capítulo número 5, Génesis capítulo número 5, para que recordemos qué fue lo que dijo el padre de Noé cuando él nació. Fue una profecía de parte de su padre Lamec. El padre de Noé era profeta, porque veamos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo Número 5, versículo 28. Génesis, capítulo número 5, versículo 28. Eh, vivió Lamech 182 años y engendró un hijo. Ajá, el 29. ¿Sí? Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Claro, nos aliviará. Que en otras palabras se está hablando de que nos hará descansar. Entonces es muy importante recordar este dato: que la MEC, padre de Noé, es profeta. Ahora, ya completamos la pregunta número uno. Ahora sí, vamos con la pregunta número dos: ¿Quiénes son? Aquí está, ven que ya vamos entrando en materia. ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Y tomen en consideración Judas 1, 6 y 7 y segunda de Pedro 2, 4. Bien, También. vean, queridos hermanos, acá. Nosotros tenemos en el cristianismo dos posibles respuestas que hay comúnmente. La primera es de que esos hijos de Dios son los descendientes de Seth el justo. Sin embargo, eh, esto de que de esta descendencia, eh, esto de decir, sin, no hay duda alguna que la descendencia de Seth es una es una generación piadosa. Mucho más piadosa que lo que fue la generación de Caín. Recuérdese que cuando, cuando estudiamos Génesis, capítulo número 4, vimos que cuando dice la Biblia que Dios echó a Caín de la tierra de donde mató a Abel, la Biblia dice: y salió Caín de la presencia de Yahvé, perdón, de Adonai, lo cual indica que la descendencia de Caín iba a ser una descendencia de puros hombres corruptos. Y esto lo, lo resaltó Josefo, Flavio Josefo cuando narra los descendientes de Caín. Pero habíamos visto también que en la descendencia de Set eh, también hay tropiezos, porque cuando, habíamos visto que cuando a Set le nació su hijo Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Adonai y ahí encontramos uno de los orígenes de la religión, porque la religión es, son intentos litúrgicos por acercarse a Dios. Todo lo contrario al judaísmo y al cristianismo. Dios escoge al hombre, Dios se aparece al hombre. Entonces, no es del todo cierto, no es del todo cierto que la descendencia de, de Seth eh, es una descendencia de, de puros hombres justos. Por supuesto que son hombres piadosos, pero también son personas que han heredado el pecado y son personas que también pecan. Esto lo sabemos porque cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 4 que Adán tuvo un hijo a su imagen y a su, a su semejanza y llamó su nombre Set, a su imagen y semejanza. Es decir, ya esa imagen y semejanza de Set es la de un hombre caído. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Sin embargo, la otra posición, que es la que por lo menos yo pienso, que es la correcta, es que estos hijos de Elohim son los ángeles. Y esto es lo que vamos a ver, vamos a dejar que la Biblia sea la que conteste. Veamos lo que dice por un momento Judas. Judas capítulo 1 del 6 al 7. Quiero hacer una aclaración. Este pasaje que estoy marcando en este lugar es no es de la Biblia textual. Este pasaje que yo puse acá es de la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Me parece genial como la tercera edición de la Biblia de Jerusalén traduce este pasaje. Leámoslo un momento. Dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ok. Este verso número 6 nos está enseñando que estos ángeles no guardaron su dignidad. ¿Qué significa esta palabra dignidad para que lo apunten? Es la palabra griega arge, que significa dominio, que significa principado, que significa grado de honra o como traduce la Biblia de Jerusalén, dignidad. Estos ángeles perdieron, su, no, no mantuvieron, no, no fueron celosos de la posición que ellos tenían. Si no dice que abandonaron su morada y ahora están en ligaduras eternas, es decir, están en prisiones eternas hasta el día del gran día, hasta el juicio del gran día. Esos ángeles están encerrados en el juicio del gran día, pero el verso 7 es absolutamente revelador, porque el verso 7 dice: Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Vean lo que nos dice el verso 7. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas fornicaron como ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los ángeles del verso 6. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas cometieron el mismo pecado de los ángeles del verso 6. ¿Y cuál fue ese pecado? Dice que fornicaron y se fueron tras una carne diferente. Esto es muy importante porque ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan ustedes eh, que a Lot lo visitaron, eh, la Biblia enseña que a, a Lot lo visitaron dos ángeles? ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, amén. ¿Recuerdan eso? Sí. Ok, estos sodomitas, vayamos a Génesis capítulo número 19, por favor, Génesis capítulo número 19. Nosotros tenemos que entender... Que la Biblia enseña en Primera de Corintios, capítulo número 15, que una es la carne de los seres celestiales y otra es la carne de los seres de la tierra. Voy a pedirle, por favor, a nuestro hermano León de Judá que nos tenga listo, por favor, Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo número 15. Antes de leer Génesis, Primera de Corintios, capítulo número 15. Verso 40, si no lo puedes leer, hermano, por favor. Lo leo entonces de la Biblia de Reina Valera. Llego, hermano, por favor. Eh, 40 dice: Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la, la de los terrenales. Claro. Muy bien. Vean ustedes que la Biblia nos está diciendo que, de hecho, leo es del, desde el 39, no toda carne, no todo cuerpo es el mismo sino que una es humana, otra carne de las bestias, otra carne de las aves y otra de los peces. Y hay cuerpos celestiales como los de los ángeles y cuerpos terrenales como los de nosotros. ¿Lo ven? Entonces, este es un principio. Hay cuerpos celestiales como el de los ángeles y hay cuerpos terrenales como el de nosotros. Ya comprendiendo eso, ahora sí vayamos a Génesis capítulo número 19 en el verso 4 y 5, Génesis capítulo 19, verso 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los, los conozcamos. Este sácalos para que los conozcamos, no es que los queremos conocer y hola, mucho gusto. Mi nombre es Fulani, mengano, me ¿verdad? No. Ahí lo que la Biblia está diciendo es que ellos querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. De hecho, la Biblia textual dice, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Amén. Entonces, recordemos primera de Corintios 15, 40. No toda carne es la misma. Una es la carne de los celestiales y otra carne es de los terrenales. Estos sodomitas. Quisieron participar de una carne diferente. Quisieron tener relaciones con seres de un cuerpo diferente. Y la Biblia dice en Judas 1, 6 y 7 que esos ángeles, de la misma manera que los de Sodoma y Gomorra, fueron en pos de vicios contra la naturaleza o fueron en pos de una carne diferente. Entonces, no hay duda alguna que estos ángeles que se están mencionando en Judas 1, 6 y 7 son los hijos de A Elohim de Génesis capítulo 6 del 1 al 4. ¿Lo vieron? Es la Biblia la que nos lo dice. Es la Biblia la que nos lo revela. No sé si aquí hay alguna pregunta antes de contestar y escribir. ¿Alguna pregunta, entonces, santos de Dios? Sí, entonces sí son íncubos, ¿verdad, pastor? Totalmente, es un incubo Es un ángel teniendo una relación sexual con una mujer. Y yo sé que ya algunos de ustedes se están preguntando, pero ¿cómo es eso si Jesús dijo que el día de la resurrección seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento? Y a ese pasaje decimos, amén, amén y amén. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero eso no dice que los ángeles no tengan relaciones sexuales. El texto dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. El texto no está diciendo que los ángeles sean asexuales o que los ángeles no puedan tener una relación sexual. Lo lograron hacer en Génesis capítulo 6. Y es lo que dice la Biblia, en, en, es lo que dice la Biblia en, en Judas 1, 6 y 7. De cuando Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? El contexto de ese pasaje es hablándole, los, los saduceos están haciendo una pregunta. Ellos están preguntando. Eh, presentaron un caso de una mujer que tuvo siete esposos, eh, ninguno de ellos le dio hijos. Y la pregunta de los saduceos es: ¿Con quién de ellos en la resurrección eh, habrá, este, ella eh, te, se casará en la resurrección? Entonces Jesús dice: Ustedes no entienden, porque en la resurrección lo, eh, ustedes serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Eh, la, la, la afirmación de Cristo fue esa, no se casarán. Nunca la, la afirmación de Cristo fue, no tendrán relaciones sexuales, porque de hecho, en Isaías capítulo número 65, nosotros sabemos que cuando tengamos cuerpos glorificados, vamos a seguir procreando. Esto lo dice literalmente Isaías 65, cuando tengamos cuerpo glorificado. Vamos a tener pareja y vamos a tener hijos. La, el, el tema es que no nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Adán y Eva. No necesitamos casarnos, sino que Dios nos asignará, nos asignará una pareja como fue con Adán y Eva. Vean lo que dice es Isaías 65. Con cuerpos glorificados en el milenio vamos a tener hijos. Dice así la Biblia en Isaías 65. Isaías capítulo número 65. Por eso fue que Jesús nunca enseñó, Jesús nunca dijo que es que en el siglo venidero no vayamos a tener relaciones. La respuesta de Jesús fue, no se casarán. Porque dice la Biblia así, eh, hablando del milenio. Voy a leer desde el verso 22. Isaías 65-22. Dice, desde el 21, leo. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán de sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Vean qué interesante. La Biblia está enseñando que con cuerpos glorificados, nosotros vamos a vivir en casas, nosotros vamos a edificar, vamos a plantar viñas y comeremos del fruto de ellas. Con cuerpos glorificados comeremos. Pero dice el versículo, sigo leyendo, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán como un árbol y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, no nos cansaremos. Ese, esa maldición de trabajarás con el sudor de tu frente ya en el milenio no existe para nosotros los que tengamos cuerpos glorificados después de la resurrección. Pero vean aquí la clave, ni parirán hijos para súbita ruina. Ya no habrán hijos abortivos, porque son la simiente bendita de Yahvé. ¿Quién es la simiente bendita de Yahvé? El pueblo de Dios, y aquí está la clave, y sus descendientes con ellos, y sus descendientes con ellos. Aquí la Biblia está diciendo que el pueblo de Dios tendrá descendientes, y esto también lo dice Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Dice así la Biblia. Eh, Ezequiel capítulo 37, versículo 25, dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Está hablando del milenio, todo el contexto, donde habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos y sus hijos. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre y haré un pacto de paz con ellos será un pacto perpetuo con ellos y pondré mi, san, mi santuario entre ellos para siempre mi tabernáculo estará en medio de ellos y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo ah, vamos a ver eh, ah bueno leo el 25 habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob donde habitaron vuestros padres en ella habitaron ellos y sus hijos y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y los estableceré y los multiplicaré. Ahí está. Claro. Lo que pasa es que estoy leyendo de la versión, eh, la, de la versión Septuaginta en griego. Pero el texto hebreo dice exactamente eso que tú estás diciendo. Y los multiplicaré. Entonces ahí se está hablando claramente de que el pueblo de Dios en el milenio se seguirá reproduciendo y se seguirá multiplicando. ¿Por qué siguieron existiendo? An, eh, gigantes aún después del diluvio, porque los ángeles seguían teniendo relaciones con las mujeres. ¿Por qué en el tiempo de David dejaron de existir más ángeles? Eh, más, más este, ¿por qué en el tiempo de David dejaron de existir estos gigantes? Porque fue en el tiempo de David donde Dios los arrojó al tártaro como una advertencia de que cualquier ángel que hiciera esto otra vez se iría al tártaro y quedaría encerrado ahí hasta el juicio del gran día. Entonces, al haber Dios castigado de esta forma a estos ángeles, ningún ángel volvió a hacer esto. Vamos a poner acá, eh, según, según Judas 1, 6, queda claro que los, que los hijos de Dios de Génesis 6 son los ángeles. Y... Vean ustedes qué importante. Recuérdense en lo que decía el texto: engendraban hijos como ellos mismos. Nadie puede negar que estos gigantes son algo sobrenatural. Y esto es lo que respalda y descarta la idea de que sean descendientes de Seth. Porque si fueran descendientes de Seth, estos hijos de Dios, ellos se hubieran engendrado hijos como ellos mismos, hubieran nacido seres humanos comunes y corrientes. Pero ¿por qué nacieron estos hombres sobrenaturales, estos gigantes totalmente atípicos porque vienen de una relación atípica? Son hijos de ángeles. Ahora, este vamos a poner acá que Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 2.4 nos declara que fueron castigados, eh, fueron encerrados en el tártaro, que es una prisión de maldad solo para estos ángeles, no están en el Hades, no, so no están en el abismo, el tártaro es otra cosa, están encerrados en el tártaro hasta el día del gran juicio. Vamos a agregar algo más acá, como una advertencia para que los íncubos, que son estas relaciones entre ángeles y mujeres, para que los íncubos no vuelvan a ocurrir. Santos de Dios, que tengan paz.